Estamos con Javier Barros, acaba de terminar esta final contra Víctor Suárez. Salimos segundo en el torneo, pero bueno, dimos una gran batalla hoy acá en la sede de Pasco. Primer partido contra Oscar Ferretti. Con Oscar Ferretti, un amigo también, y fue durísimo. Todos los partidos, la verdad, que me tocaron en la zona de la muerte, como decían ellos también. Con él ahí le gané nomás el 4, muy luchado el partido, y después, bueno, me tocó con Gonzalo, un amigo. Sí, Gonzalo. Un grande, vos también, 7-6, fue tremendo. Y bueno, ahí tuve que jugar después la semi con Pablito Villase. Bueno, ahí me salieron bastante bien las cosas, lo gané 6-2. Él me venía ganando, viste, últimamente los últimos dos partidos que habíamos jugado. Y bueno, me sentí bien. Y bueno, y la final la jugué con Héctor, y Héctor me había dicho, iba a jugar suelto, iba a pegarle a todas, y la verdad que jugó muy bien, le salió a todas, así que hemos luchado, 7-5. 7-5, exactamente. Bueno, me alegro por él que ha ganado y que tome confianza, como él dice, para seguir, viste, con todo durante el año. ¿Sí? Exactamente. Igual me voy contento, porque la verdad que hice, no esperaba también llegar a la final, porque obviamente había muchos jugadores y muy buenos, viste, en tercera, y bueno, feliz, viste, feliz porque pasé una tarde acá con amigos. Obviamente, siempre acá se pasa una buena tarde. Exactamente. Con Pablito Villase, también un amigo, así que bueno, contento. Bueno, Javi, ¿a quién le dedicamos este segundo lugar? A mi familia, que me banca acá, que estaban preocupados, no sabían dónde estaba. Se pensaba que jugaba un partido, pero fue largo, era un torneo largo, ¿viste? Largo. De 4 partidos, así que a mi señora, a mi hija, las amo, y bueno, a mi mamá, a mi abuela, a toda mi familia, a mi hermana, y a las salchichitas. Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias, y la verdad que es muy buena la organización. Bueno, felicitaciones, Javier.